Esta noche, como cada marzo desde hace 4 décadas, Cartagena nos ha abierto nuevamente sus mágicas puertas para que a través del cine las naciones participantes contemos quiénes somos. Hasta aquí hemos venido para enriquecer un patrimonio cultural y una tradición de todos aquellos que hacen parte de este gran universo que es el cine, los actores, directores, productores, cinéfilos, críticos y sobre todo, y lo más importante, del gran público, quien confirma que el séptimo arte traduce y refleja la vida misma. Hoy, en el 8.9% de la superficie del mundo se habla el español. Allí habitan aproximadamente 352 millones de hispanohablantes que se proyectan al mundo a través de múltiples creaciones que hoy son patrimonio mundial. Hay otros países y territorios donde el español no es lengua oficial, pero donde se ha impuesto por procesos de colonización, por migraciones y algunas veces por el poder, la cultura que atrae y fascina. Se calcula que en total en el mundo hay un potencial de 450 millones de espectadores de cine que hablan el español. Cuando nos preguntamos en qué idioma se cuentan las historias que ven en la pantalla grande estos 450 millones de hispanohablantes, las cosas cambian radicalmente. De las 10 películas más taquilleras que se presentaron en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 1999, solo una fue producida en un país iberoamericano: Golpe de Estado. En términos de exhibición, la situación de nuestros países no dista mucho de la Unión Europea, donde hay una producción estable. Las cifras son alarmantes. El dominio del cine estadounidense sobre el mercado del cine europeo asciende a un 70%, a pesar de que la Unión Europea produce al año más películas que los Estados Unidos. En un contexto tan homogéneo como este, surgen alternativas precisamente como el Festival de Cine de Cartagena, que de manera valiente y profética le ha apostado prácticamente desde sus orígenes al cine iberoamericano. Marín Karmitz, el mejor productor de cine europeo, decía que como en toda guerra, en la de las imágenes hay los indiferentes, los colaboradores y los resistentes. El Festival de Cine de Cartagena se ha situado en la línea de los resistentes desde hace 40 años, tiempo que al parecer comienza a ser recompensado. El mercado del cine en Iberoamérica está viviendo un momento muy interesante, pero también muy complejo, que nos obliga a elevar nuestras capacidades de producción, distribución, promoción y exhibición. Este año,
y por primera vez en mucho tiempo, el festival presenta 7 películas colombianas. Y quiero aprovechar esta oportunidad para rendir un especial homenaje a esa joven generación de talentos colombianos que trajo a esta muestra la más alta participación de películas locales en la historia del festival. Diástole y Sístole, Calibre 35, Soplo de Vida, Séptimo Cielo, Es Mejor Ser Rico que Pobre, Terminal y El Intruso, son todas producciones que cuentan instantes, momentos, realidades y sueños del pueblo colombiano. Todas ellas, con temáticas diferentes, son caras opuestas de un mismo país que con orgullo exhibiremos ante el mundo. Con satisfacción presentaremos estos 7 nuevos largometrajes que en su totalidad han sido apoyados por estímulos de la convocatoria cinematográfica del Ministerio de Cultura, pero cuya realización fue posible gracias a la tenacidad de sus productores. Una de las apuestas más interesantes que hemos hecho a través de la convocatoria cinematográfica y de los programas de formación de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura es la de acompañar, estimular e incentivar la producción local y regional. En los últimos 2 años, hemos profundizado nuestro trabajo en regiones que tradicionalmente habían sido excluidas del lenguaje audiovisual. Hemos apoyado la producción de cortos de ficción en Putumayo, en Arauca y Caquetá, y encontrado enormes potencialidades creativas en los jóvenes de estos departamentos, todos ellos animados por un interés vital e intransferible de producir historias propias. Hemos presentado cine en lugares donde nunca antes se había presentado una película en la pantalla grande. La falta de equidad audiovisual del país es enorme, lo que nos impulsa en el Ministerio de Cultura a trabajar también con y en beneficio de las poblaciones más vulnerables y con menores posibilidades de acceso al mundo de las imágenes en movimiento. En medio de todas estas luchas y apuestas, el festival siempre será el lugar para tomar fuerza y construir nuevas rutas que nos garanticen el irrenunciable derecho de producir imágenes en movimiento que nos den la oportunidad de contar en español lo que somos y queremos ser. Y es que muchas veces la ficción del cine se ha convertido en realidad. Hace un par de años, una película colombiana se adelantó a contar una historia con un final que todos en este país deseamos vivir. Ahí en la pantalla estaban representadas todas las regiones, todas las profesiones y todas las clases sociales. De ahí mismo, de esa nación puesta en escena, salieron 2 equipos de fútbol que personifican la confrontación. Al final, la lógica de esa cinta, que es la lógica misma de la realidad del país, los hace jugar un partido que nadie hubiese imaginado, en el que queda demostrado que todos llevan puesta la camiseta de Colombia. Hoy hemos comprobado que las diferencias entre el capitán Carlos y la comandante María no son irreconciliables y que aquello que nadie creía posible sí lo es. Por ejemplo, el viaje conjunto que realizaron los representantes del Estado colombiano y los voceros de las FARC por Europa para conocer los modelos económicos y sociales de otros países. Así como en la película, todos se pusieron la camiseta de Colombia y juntos convivieron cerca de un mes aprendiendo las lecciones del mundo moderno y enseñando a la comunidad internacional y a nuestro país que avanzamos con buen rumbo en el proceso de reconciliación entre todos los colombianos. En el viaje a Europa, dimos un paso irreversible que nos sirvió para demostrar, como ocurre precisamente en la cinta, que todos podemos jugar con la camiseta de la paz. Yo comparto plenamente el optimismo de esta historia que augura para todos los colombianos y para quienes hoy en día nos representan en las mesas de negociaciones ese apretón de manos sincero y fraterno fruto del diálogo, de la negociación y de la concertación que nos permitirá construir esa nueva Colombia que tanto anhelamos. Para mi amigo Víctor Nieto y para todos sus colaboradores, ese maestro resistente que se mantuvo erguido en pie cuando no eran Víctor 7 ni 5
ni siquiera dos las películas colombianas que llegaban a Cartagena, un abrazo de todos los que lo queremos y lo admiramos. Gracias por darnos estos 40 años de sueños, de fantasías y de historias reales o creadas, contadas en español. Muchas gracias. Yo lo dije, yo creo que ahí está la historia, ¿cierto? La historia que todos esperamos que podamos tener como final dentro de este proceso de paz. Buena parte de las películas también han contado la verdadera historia, la propia historia de que hemos vivido en distintas situaciones en el pueblo colombiano. Por eso creo que es importante que podamos también a través del séptimo arte poder transmitir. Estamos hablando, como decíamos, cerca de casi 500 millones de hispanoparlantes que hay en el mundo, y creo que hay un potencial, una industria es muy importante, y sobre todo aquí en Cartagena, que hemos tenido filmaciones de políticas, de películas, perdón, tan importantes como La Llamada o lo que fue La Misión, en fin, de tantas películas. Usted le pidió hoy en el centro de los grupos armados, por eso la camiseta de Colombia. Y la de La Paz. Yo creo que es la más importante. Yo creo que la camiseta, y como también lo tuve oportunidad de expresar, en buena parte eso fue el viaje a Europa, en que logramos ponernos de acuerdo en que podíamos salir, de que podíamos demostrar el mundo, de que hay un proceso marchando, de que podemos consolidar un proceso de paz y aspiramos a que podamos hacer la paz en Colombia. ¿Y el presidente del cine colombiano tiene en su administración una nueva fuerza para ver ese cine? Sí, yo creo que el resultado es eso, como lo tuvo oportunidad de expresar a través del Ministerio de la Cultura, siete nuevas películas que hoy estamos viendo. Creo que es un claro reflejo de la política del gobierno.